checar las vigas, que las cruces estén en buenas condiciones, qué tipo de straps. Y en el mismo momento que yo estoy en el ático, se hace también lo que es el wind mitigation. ¿Quién sabe lo que es un wind mitigation? Un wind mitigation es un reporte que requiere las casas que después que del 2004 hacia adelante, hasta este momento, requiere los compañías de seguro para darte una reducción del seguro. Eso se llama credits. Quiere decir que si del 2004 para arriba el techo ha sido cambiado, tienes los clavos correctos en código, tienes el tipo de TA en código, tienes el water reclaim, el papel que va debajo de la teja en código. ¿Qué tipo de clavo tiene? ¿Cómo están las vigas amarradas de la casa? ¿O tienes un single strap? ¿O tienes un double strap? ¿O tienes un clip on? ¿Tienes one nail por aquí, dos clavos por allá? Todo eso va en ese reporte. ¿Okay? Y todo eso va para tu reducción de seguro. ¿Okay? Y esa es una de las cosas que yo hago ya que estoy me trepado en el techo. Aunque usted no lo necesite, porque hay gente que yo entiendo. La gente me dice, mira, yo no tengo ese dinero para pagar todo lo arriba. No hay problema. Yo voy a tomar las medidas que yo necesito. Yo voy a mantener esa información conmigo. Cuando tú estés listo para poner el seguro en tu casa, que te pidan ese reporte, yo te lo envío. Entonces me dan una tarjeta por el teléfono. Problema de seguridad. Después que se baja de ahí, se entra al garaje. Ahora recuerda que el garaje no es una, it's a non-heated area. Arriba del garaje nunca hay insulación, porque ahí no vive nadie, no te supo tu vivir nadie. No solamente storage. ¿Okay? Ahí se chequea lo que es el retorno del aire, el calentador de agua. Si tiene la plomería, se chequea la presión del agua también. ¿Okay? Se chequea el garaje, se chequea el garage opener, los molines, todo lo que tiene que ver en una casa. Te estoy diciendo